Quería aprovechar que hablar en español y precisamente un poquito de este mensaje, ¿no? Que dice el coach, lo que ya habías dicho tú, ¿no? De jalarle las orejas a los compañeros y quizá bajarlos un poquito a la tierra, ¿no? Porque sí, están ante algo histórico, pero al final del día, como dice el coach, ¿no? Hay que jugar un paso a la vez. Entonces, que nos pudieras dar un poquito de estos comentarios, pero ahora en español. Muchas gracias. Sí, claro que está bien porque tenemos un técnico que nos da ideas muy claras y enfocamos también en totalmente qué queremos hacer como equipo. Tenemos que estar atentos del rival porque el rival es bueno. Han logrado su meta de entrar a la Copa de Oro muchas veces, pienso 2 o 3 años enseguidas. Pero finalmente tenemos que prepararnos y enfocarnos en nuestro juego porque sabemos que somos un equipo joven, pero también tenemos un gran meta de llegar al Copa de Oro por la primera vez. Y tenemos totalmente la confianza en nosotros, pero todavía tenemos que entrar y jugar el partido, porque Martinique es un buen equipo, tienen buenos jugadores, tienen experiencia más que nosotros, pero yo tengo fe en mi equipo, en el técnico y en la federación que si manejamos los partidos lo mejor posible, podemos lograr nuestro gran meta de entrar a la Copa de Oro. Sarek, una pregunta también en español. Háblanos, por favor, de la importancia de tener afición puertorriqueña aquí en el estadio. Fueron pocos, pero se hicieron sentir bastante. ¿Qué mensaje tienes para ellos que estuvieron presentes y para los que vendrán mañana a apoyarlos? Ay, claro que la afición es una gran parte del partido y soy puertorriqueño y soy muy orgulloso de mis raíces. Yo sé que todos puertorriqueños son muy orgullosos y son ruidosos y había mucha gente ahí, puertorriqueña, que estaba apoyándonos y eso es importante y nos ayuda mucho. Te lo juro que en los momentos difíciles, cuando podemos ver afición que está con nosotros, en los buenos momentos y en los malos, nos ayuda mucho. Y si podemos llenar el estadio sería perfecto y si no, estamos muy orgullosos de representar al país, a nuestras familias y tratar de jugar un estilo que la afición puede ser orgulloso de. Y tuvimos unas entrevistas hablando de la gente ahí en Puerto Rico y es, para mí es algo diferente de mi tiempo en Minnesota y en MLS porque estamos jugando para algo más que un club. Jugar para tu país y representar a tu familia y tus raíces de Puerto Rico, pero de cualquier país, es algo más grande que un club, más grande que nosotros. Y soy orgulloso de eso. Yo sé que mis compañeros se sienten lo mismo.